Queridos hermanos, con esta lectura solemne de la Pasión, según San Marcos, comenzamos la Semana Santa, el tiempo más santo para los cristianos, para los católicos, en la cual vamos a seguir al Señor en los días más importantes de la historia de la humanidad. Podemos afrontar esto de tres maneras. Hay muchos cristianos que toman estos días simplemente como unos días de vacaciones, como unos días de viaje, que no está mal, porque al fin y al cabo toda la cultura que se ha generado en torno a la Semana Santa nace precisamente de este misterio, y que la religiosidad sea la cultura y sea la humanidad, pues da a entender que la religión cristiana es muy humana, y por tanto está muy bien que comamos torrijas, que aprovechemos para descansar, para estar con la familia, incluso para hacer viajes. Pero sería poco si no aprovechamos estos días, ¿no?, para vivir litúrgicamente nuestra fe. La fe cristiana no solamente se cree en el credo, no solamente se vive en los mandamientos, no solamente se reza en la oración, sino que también se celebra en los sacramentos. Por tanto, estos días, especialmente hoy, Domingo de Ramos, y el domingo que viene, el día más importante del año, el Domingo de la Resurrección, o bien la Vigilia Pascual, el sábado por la noche, son dos celebraciones importantes. Yo les invito también a que participen de los oficios. El otro día, trabajo en la universidad con jóvenes, les explicaba a tres de ellos cómo es el oficio de Jueves Santo y cómo es el oficio de Viernes Santo. Y les detallaba un poquito los diferentes ritos que hay en esas celebraciones especiales, ¿no? Muy distintas del resto de días, no mucho, ¿no? El Viernes Santo quizá un poco más, ¿no? Y la Vigilia Pascual, que es más larga, ¿no? Y decía una de las jóvenes, tengo la piel de gallina al oír cómo celebramos los cristianos estos días santos. Y que muchas veces nosotros nos perdemos, a veces por pura ignorancia, o por puro, bueno, no es día de precepto. Quien esté todavía a ese nivel de no es día de precepto, yo lo entiendo, yo lo respeto, pero digamos que es como, no sé, si hubiese que con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu amigo, cumplir unas normas y de ahí no salirse. Me parece que el amor no tiene límites. Y por eso yo les invito a que en un tercer nivel vivamos la Semana Santa, como ha dicho la oración colecta, que aprendamos de la pasión del Señor, que intentemos meter nuestro corazón dentro del corazón de Cristo, que Cristo para nosotros es el centro de nuestra fe y podemos tener una relación con Él íntima, no simplemente venir a misa, no simplemente comulgar, no simplemente confesarse, que está muy bien hacerlo, por cierto, en Semana Santa, que menos, ¿no?, que lo hagamos ahora, sino tener una relación con Dios, un Dios que se ha acercado tanto a nosotros que se ha hecho carne, que ha querido compartir tanto nuestra rutina de cada día, nuestro valle de lágrimas, que ha querido experimentar cosas como acabamos de oír, que Jesús sintió asco por vivir, algo que en nuestra vida pues hay momentos también experimentamos, y que no podemos decir que Dios no conozca porque lo ha vivido en su carne, la misma carne que nosotros. Ayer pasé el día con matrimonios, jóvenes que ya se han casado y ya tienen familia, y pues veía su día a día, ¿no?, con los pequeños, agobiados, sin tiempo, y una de ellas me decía, echo de menos, ¿no?, aquellos momentos en los cuales podía rezar tranquilamente. De hecho, el mejor momento del día es cuando puedo dejar a los niños con mi marido y me voy a rezar. Y otra me decía, necesito estar en algún grupo, necesito estar en la parroquia como estaba antes. El día a día de nuestra vida, nuestras vocaciones profesionales, matrimoniales, incluso sacerdotal, son muy bonitas, nos dan que hacer, nos rellenan el tiempo, nos hacen amar también, pero se nos quedan cortas. Incluso el mismo sacerdocio se puede quedar corto cuando se vive como un ministerio más, como una profesión más. Estamos llamados todos a amar a Dios de una manera personal, de una manera íntima, conocer el corazón de Dios.
Miren, si no, al final no sé qué hacemos aquí, sinceramente, porque si al final lo que nos ofrece el mundo es mucho más atractivo que lo que nos ofrece Dios, pues apaga y vámonos. Pero creo, me temo, que el problema no está en lo que Dios nos ofrece, sino en lo que nosotros estamos dispuestos a meternos dentro de lo que Dios nos ofrece. Nos conformamos con poco, y por eso a veces nos atrae el mundo, pero sabemos, porque lo hemos probado, que el mundo da de sí lo que da de sí. Sin embargo, adentrarnos en el amor de Dios, conocer el corazón de Cristo, leer las lecturas que hemos leído hoy en la intimidad de nuestra habitación, del tiempo que podamos tener de soledad, de poder meternos en el corazón de Dios que sufre por nosotros, estamos todos invitados a ello. No me vengan con que son los sacerdotes o con que son las monjas o los monjes de clausura los que están llamados a eso. Es mentira. Conozco a matrimonios mucho más enamorados de Dios de lo que están muchos sacerdotes, lo cual debe de ser así, porque son ustedes laicos la mayoría de la Iglesia. Y la invitación de Dios a compartir con cada uno de ustedes su amor viene del día de su bautismo, del día de su confirmación, cuando se convirtieron en templos del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios vive dentro de cada uno de nosotros. Es verdad que una vocación especial nos puede llamar a desembarazarnos, ¿no?, de las cosas del mundo para tener más tiempo para Dios, cierto. Pero se puede estar cambiando un pañal y tener el corazón puesto en Dios. Se puede estar yendo en el metro y estar rezando un rosario y estar unido a la Virgen. Se puede estar en medio de una reunión de negocios, y lo digo por experiencia porque acompaño a muchas personas, y estar el corazón ardiendo en amor de Dios, queriendo compartir a esos compañeros que están hablando de negocios. No es el problema el de la Iglesia, ni siquiera el de los curas, no nos excusemos, tampoco el del Papa. Somos cada uno de nosotros los que estamos invitados al principio de esta Semana Santa a entrar en el corazón de Cristo. Pidámoselo. A veces sentimos, intuimos, que la espiritualidad, que nuestra vida espiritual no nos termina de llenarnos. A veces es demasiado rutinaria y demasiado prosaica. E insisto, el problema no es la Iglesia. El problema no es Dios. A veces el problema está en que nosotros deseamos demasiado poco. A veces creemos que el desear pues es malo, porque desear es sufrir, y desear de alguna manera es incluso dar cauce a algunos deseos que no son del todo purificados y que incluso a veces nos pueden llevar al pecado. No, hermanos, desear es lo más propio del cristiano, lo más alejado del estoicismo o del budismo que tanto gusta hoy a la sociedad actual. No. Estamos hechos para sacar los deseos más profundos del corazón. Y en esos deseos profundos del corazón está en tener una intimidad con Dios. Que lo que vamos a vivir, lo que vamos a celebrar, especialmente en el Triduo Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual, no sea algo simplemente exterior, sino que sea algo que podamos compartir con Dios mismo, que le llevamos dentro de nosotros. Ojalá que la Virgen María nos conceda poder acompañar a Jesús. Ella fue la que le acompañó en todos los momentos de la Semana Santa, la que estuvo a su lado, la que nos puede llevar de la mano y enseñarnos cómo sufría el corazón de Cristo, cómo te amaba ya el corazón de Cristo, porque aunque muriese hace 2000 años Cristo, el amor es una realidad que atraviesa el espacio y el tiempo. Igual que Cristo estaba pensando en ti con nombre y apellidos, y si no te crees esto, no sé qué te crees. Y no sé por qué estás aquí. Porque el día que Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba pensando en ti con nombre y apellidos. Porque el amor atraviesa el espacio y el tiempo. De igual manera, hoy tú aquí puedes atravesar también ese espacio y ese tiempo y consolar el corazón de Cristo, y conocer el corazón de Cristo, y amar a Dios y dejarte amar por Él. Son tantas personas los que lo han experimentado que me da pena que algunos cristianos se crean que no es también para ellos. Es también para cada uno de nosotros, hermanos. Acompañemos a Cristo, pidámoselo a la Virgen, invoquemos al Espíritu Santo, cojámonos de la mano de San José también, y que vivamos una Semana Santa inolvidable. Que así sea.